Bueno, vamos a recibir a Mariana, una invitada muy especial. ¿Cómo le va, Mariana? ¿Qué tal? Ay, qué lejos, me tomo un colectivo para charlar con vos, Mariana. ¿Querés que le cambie el lugar? ¿Nos corremos? No, está bien. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho bárbaro. Mariana nos viene a contar su experiencia. Mariana, entre otras cosas, yo quiero que me cuentes, porque es una nota tuya, Tatoti. Es una nota de ella que yo tomé, sí. Me llamó la atención por las redes sociales. Mariana es licenciada en filosofía y además es doctoranda. Me explicó que cuando uno está haciendo el doctorado, se llama doctoranda en la Universidad de Columbia. ¿Doctoranda? Sí, doctoranda en la Universidad de Columbia con una beca. Y a partir de ahí, ella estudia filosofía de las emociones y... qué mejor que experimentar en uno mismo, porque es muy difícil experimentar con otros, corregime si me equivoco, y decidió probar qué pasaba cuando uno deja de tener relaciones sexuales. Muere. Había estado... justo al lado de Carla la sentaron, chiquitos. Déjame contar que habías estado 7 años en pareja, después 1 año y medio soltera, en donde la pasó bien, y después dijo, vamos a probar a ver qué pasa. Perfecto. María, vos decidiste esto por una cuestión de que para ver qué es lo que le pasaba a tu cuerpo, qué es lo que pasaba en un cuerpo sin tener relaciones, venías cansada de las situaciones de 1 año y medio de... No sé, digo, ¿por qué tomás esta decisión? ¿Qué fue ese gesto de...? No, porque la peluca, es así, como una peluca voladora. Siete años en pareja y Tato dice, después 1 año y medio soltera. Sí. ¿No? Y en un momento dijiste, bueno, basta, yo quiero saber qué es lo que me pasa si no tengo relaciones. Básicamente fue que me di cuenta que estaba transitando mi soltería como con una idea de un mandato que tenía que ejercerlo, cueste lo que cueste. No, ahora soy soltera después de 7 años, o sea, no va a quedar nadie vivo. Y dije, bueno, lo seguí. ¿Por qué no avisaste? Es feo, hay que compartir. Claro. Y de repente, en un momento me fui dando cuenta que eso estaba generando, primero, un vacío muy grande, una angustia muy grande, y que no estaba haciendo lo que yo quería. O sea, como que estabas haciendo algo, por lo que decías vos, por mandato. Exacto. Digo, bueno, estoy soltera, entonces debo tener determinadas situaciones y determinadas acciones en mi vida. Porque si no, mi amiga se preocupan, ay, ¿qué no estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿No superaste a tu ex? Sí. O porque yo misma decía como, no, ahora estoy liberada, tengo esta liberación sexual. Aprovechá vos que podés. También se termina el tiempo. Claro. Hay como un montón de estas ideas que yo llamé el mandato, ¿no? El mandato de la procreación. Y dije, bueno, ¿cómo puedo parar esto? ¿Cómo puedo parar en este ciclo en el cual ya me metí? Y ahí dije, bueno, voy a usar las herramientas que tengo de la filosofía, que uso con las emociones, pero en el deseo. Entonces, como decían los filósofos antiguos, de suspender una actividad para poder revisarla, ver, hacer una investigación. Dije, bueno, vamos a suspender, voy a tomar nota, con mucho miedo, ojo, porque tenía como toda la idea de que se venía el final del mundo, que me iba pero a dar. Pero aparte, ¿vos decidiste desde el principio el plazo? No, no decidí. ¿No te pusiste tiempo para los votos de castidad? Exacto. Dije, bueno, vamos a ver, hasta que encuentre algo valioso desde este experimento, no voy a parar. Si te entregaste como una situación de, bueno, cuando aparezca, digamos, lo que vos estabas buscando. Exacto. Creyendo yo que me iba a morir de la angustia el día 2, al día 3, avisando a mis amigos, por favor, avísenme si me pongo histérica. Sí, estoy loca. Y de repente... Sí, que son todas estas creencias también que nos han hecho creer a las mujeres, de la malco, de la... No. Exacto. ¿No? Digo, perdón, también hay una cosa que... Celia, perdóname por ser guaranga, yo te miro a vos porque te respeto mucho. Pero digo, me causó mucha gracia. Porque viste que venimos con esta cosa, viste que las mujeres enseguida nos falta sexo si estamos nerviosas. Absolutamente, pero lo que ella dice es muy interesante porque el deseo es algo que todos nosotros podemos manejar. No es una necesidad, es un deseo. Entonces vos podés tener deseo hasta de comer chocolate y decir, no voy a comer nunca más chocolate. Y no pasa nada, pasan otras cosas. Exactamente. El deseo es una opción. Entonces, el celibato en los curas y las monjas lo han podido hacer y se puede hacer en tanto en cuanto haya una decisión, como dice ella, no pasa nada si tenés mucho sexo, no pasa nada si no tenés sexo. Es una, ¿viste como en la facultad las materias optativas? Sí. Bueno, esta es una optativa. Hay algunas situaciones aunque para algunas mujeres no, y para algunos hombres tampoco. Pero no es una necesidad, es un deseo. Tal cual. Igual cuanto menos usás, más se duerme. El deseo, quiero decir. Sí, sí. No tiene vida propia, ¿no? Habla por la tuya. Cuanto vos más haces algo, sea lo que fuere, sea relaciones sexuales o lo que sea. Sí, sea hasta fumarte, digo, todo. Más ganas. El cuerpo te pide aquello que le das. Si vos les das mucho de algo, después te va a pedir ese mucho. Claro. Y Mariana, ¿qué es lo que viene pasando en este tiempo?
¿Durante sí. o después? Porque durante, básicamente, fue un momento de descubrirse, encontrar que los deseos tienen a veces su tiempo, ¿no? Para surgir, para generarse. Y también que me volví un poquito más segura cuando volví a salir como en las citas. Porque, claro, cuando uno va en las citas es como, bueno, día uno, el trago. Día dos, bueno, ya hay que entregar. Sí. No, entonces ahora que claro, de repente tiene un poco más de seguridad, dije, bueno, puedo darme un tiempo. Como una escucha, ¿no? Exacto, puedo como darme si quiero o no quiero. Puedo frenarme un poco, que a veces uno está puedes como... elegir. Exacto. Mariana, claro. vos sos muy joven. El maravilloso poder de elección, ¿no? Así que es. Tenemos todo. Y que no poder lo usamos elegir, tanto, ¿eh? No lo usamos nada. Tanto. No, Mariana, vos sos muy joven y en una edad donde la naturaleza hace que las hormonas estén así, allá arriba. ¿Cómo manejaste el deseo, las ganas en el momento que te propusiste el celibato? Sí, creí que iba a que me iban a inundar y de hecho dije, si empieza a bloquear mi productividad, yo tengo que trabajar bastante allá en Estados Unidos, dije, bueno, tengo que suspenderlo. Nunca me pasó. Lo que sí es cierto es que hago mucho ejercicio físico. Yo siempre salgo a correr. Ya es cinturón negro de cara. Y es por ahí todas las hormonas. Y eso ya regula bastante. Recorrió California con las rodillas. Es muy bueno. Es una prueba nueva que se hace en California. No, porque a mí me parece interesante, digo, porque me refiero a lo de Celia, que tiene que ver con la elección. Para mí es tan importante que las mujeres aprendamos a elegir. Nos han inculcado tanto durante toda la vida, sobre todo a las mujeres, que no tenemos posibilidad de elección, que las cosas son. Así es. Y los mandatos, como decía. Y los mandatos, como decía Mariana, que me quiero detener ahí. Digo, porque una cosa es que, digo, uno ha estado sin tener relación un montón de tiempo, pero bueno, yo, no sé, mi caso por ataque de pánico, bueno, por circunstancia, pero no por elección. Y a mí esto es lo que me parece interesante, digo, el cómo uno se escucha, esto de, bueno, salgo sin ningún tipo de presión de nada, ¿no? De estar como abierta a lo que suceda y sobre todo a lo que tenga gana. Aparte, yo quiero enfatizar, como lo pensé desde un punto de vista como para mujeres, claro. pero cuando lo publiqué y ahora que salió la nota en Infobae, la repercusión y los mensajes me llegaron de varones diciéndome, estoy presionado, mis amigos me presionan, acabo de cortar y me dijeron como, no, anda a acostarte ya. Claro. Varones adultos, mujeres adultas, chicas jóvenes diciéndome, me tengo que exponer en las redes porque es lo que se hace ahora, ¿no? No me importa, no tengo ganas, pero me tengo que exponer porque es medio la manera en la cual uno se muestra libre. Y además como si como si esto tuviera que ver con una libertad. No, porque, ¿sabes qué tiene, con qué se juega mucho? Con el miedo al rechazo. Claro. Entonces, el chico que está recién separado y que tiene que salir a buscar a una pareja, si no lo hace, siente, porque los demás le dicen, ¿cómo que no? ¿Cómo que no estás saliendo? Sí, como decía ella, vos tenías casi la obligación de empezar a salir. Y uno lo hace y se condiciona porque el rechazo del otro y el rechazo del grupo y el rechazo de los amigos es sumamente importante. Hay gente que miente, que dice que está saliendo con alguien, nada más que para que lo dejen tranquilo. ¿Y no te pasó de haberte cruzado con alguien que te gustaba o que te hubiera gustado conocer? No digo que tuvieras deseo ni la necesidad, pero digo, ¿viste cuando uno toma una decisión es justo el peor momento a veces? No me pasó. Y si me hubiera pasado, lo hubiera pensado como con una amiga. Pero Sí tuve citas, así que estuve abierta, pero nunca se cruzó alguien que diga como, bueno, este es. ¿Y cuáles son los beneficios? Y bueno, gané un poquito de confianza en mí misma, eso seguro, y darme cuenta que no soy tan automática. Y eso que cada uno tiene que ir haciéndolo, porque en algún punto el ejercicio es de autoconocimiento. Yo conocí cosas de mí misma, otra persona conocerá otras, o tal vez digan, bueno, no, la verdad que aguanté 2 días, 3 días, se acabó la historia. ¿Y en qué momento decidiste terminar? Experimento. Estás suponiendo que lo terminé. No sé, claro. ¿Cómo, ¿En qué estado está el experimento? Básicamente, desde que lo hice público, medio como que ya cerré el experimento, porque ya lo puse como en la esfera pública y ya ese autoconocimiento cerradito medio que terminó. Claro. Así que yo siempre digo que terminé el silueto cuando lo escribí y lo publiqué y empecé a tener la repercusión de gente diciéndome gracias, nunca había pensado que podía parar o necesitaba escribir algo. ¿Tampoco de... masturbación? Sí, está incluido. Estaba incluido. ¿Por qué no era algo es como cerciorar? Era más como, bueno, a ver, conocete. A mí me pareció muy interesante esto que contabas de sobre todo de los varones y también, ¿no? Porque si no se cierra a un mundo femenino y nada más. Del conocerse a uno mismo, una de las cosas que nosotras charlábamos era revisando para atrás en este tiempo que ya decidió ejercer una abstinencia, vio que hay cosas que no hubiera hecho. Digo, esas cosas del mandato que nos obligan dentro de la soltería, hay cosas que hoy mirás para atrás y me contabas que esto no, porque esto de la segunda cita, las presiones sociales, bueno, me parece que está bueno poder pensar
¿qué queremos realmente? Desde ese lugar me parece muy interesante. Sí. ¿Cuántas veces? Parece que es la clave. Sí, y uno se levanta y dice como, ¿por qué hice esto? Y está el día siguiente, ¿qué hace este tipo acá? Pasa muy seguido. Y a veces incluso con mayores riesgos para una mujer que un varón. Porque un varón puede decir como, uy, tengo este clavo. Una mujer puede encontrarse con un tipo agresivo. Hay bastantes cosas que se ponen en juego. Entonces, este ejercicio de autoconocimiento, yo creo que tiene como un valor intrínseco de, bueno, voy a tratar de conocer algo de mí misma y después eso se me queda conmigo. Porque yo mañana termino en celibato. Y después como lo que aprendí y la seguridad como se queda conmigo, claro, para siempre. Tuyo, tu experiencia. Total. Y después de cerrar el experimento, ¿tuviste sexo? Sigue cochina, ¿eh? Sigue el celibato. Pero todos sigue el celibato. ¿Qué sé yo? Ahí te digo. Claro, es la sinceridad. No, la es... Seguiré otro libro. Espero el libro, espero el libro. Pero, no, lo más... si bien yo digo que ya lo cerré, en algún punto lo que siempre quiero como recalcar es cómo muchas personas salieron de todos lados a decirme: sos la primera persona que escribe esto. Claro. Si yo hubiera escrito algo sobre abstinencia de fumar cigarrillo, nadie hubiera leído nada, nadie hubiera reaccionado. Ahora, cuando yo digo de abstinencia sexual, tuve un montón de personas en contra, muy violentas, para todos lados, desde que me dijeron promiscua, hasta que me dijeron fea, hasta que me dijeron de todo. Cualquier cosa, ¿no? Sí. Para todos lados, y también una reacción brutal, a veces me mandaron mensajes privados, como, bueno, lo voy a decir en público, pero la verdad es que me cambió un montón. Así que hay algo ahí que creo que tenemos que empezar a pensar y a hacer un ejercicio, porque si no lo hacemos nosotros, los chicos, los 18 años que están ahora sacándose fotos presionados, la van a pasar mal. Tal cual. La van a pasar mal. Bienvenida sea la experiencia. Gracias, Mariana. Muchas gracias a ustedes. Un placer conocerte. Gracias. Gracias, gracias, Mariana. Celia, te quiero hasta el cielo, gracias. Yo también. Felices vacaciones. Gracias. Gracias. Felices vacaciones. Igual que no se te haga costumbre esto de irte de vacaciones. No, ¿vale? Está bien. No. Gracias. Lo voy a revisar. Gracias, Mariana. Gracias.